Nos encontramos en el barrio Nuevo Pilo. Esto es al sur de la ciudad de Machala, capital de la provincia del Oro, donde lamentablemente la noche de hoy se registró un ataque armado. De acuerdo a los datos preliminares, un grupo de personas habría estado conversando en esta área. De pronto los sujetos vinieron y ejecutaron el ataque. Se presumen que eran armas largas, pues las ráfagas de balas sonaban de manera constante. Se presume que fueron alrededor de unos 50 detonaciones las que escucharon los moradores del sector. Algunos de los habitantes se encuentran consternados. Si bien es cierto, hay gran cantidad de personas en esta área. Ninguno de ellos ha querido dialogar con nosotros. Esto debido al miedo, alguna represalia por algún comentario que se realice acá en el lugar. Resultado de este ataque, dos personas se encuentran fallecidas. Ellos se confirmó el deceso acá en esta área. Personal paramédico de la Red Municipal de Salud, los paramédicos llegaron y ellos confirmaron el deceso. Existe una tercera víctima, la cual fue trasladada a una casa de salud en un vehículo particular por parte de familiares y amigos. Se desconoce a cuál casa de salud habrá sido llevado. Personal de la Policía Nacional ya se encuentra en el punto. Se espera el arribo de las unidades especializadas, esto de la Dirección de Muertes Violentas y la Unidad de Criminalística. Además, que se van a llegar acá también la Policía Judicial y la Dirección General de Inteligencia, quienes son los encargados de realizar las pericias respectivas. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Habría dejado varias víctimas, una de las cuales está siendo trasladada en un vehículo particular. Es el vehículo que ustedes pueden observar en estos momentos. Van trasladando a la víctima a una casa de salud. Se puede observar una de las extremidades inferiores. La víctima de este lamentable hecho violento. Este hecho violento, el cual se ha registrado hace pocos minutos acá en el sector Nuevo Pilo, sur de la ciudad de Machala.